morning, everyone, and welcome to our School Health Advisory Council meeting. As you all know, these are required meetings that our district must have, right? Our school districts in the state of Texas must have. And so we like that we have a lot of parents here today, so welcome. And so those of you that are new, can I have a show of hands, how many are new to School Health Advisory Council meetings? Okay. We like to have representation from every campus in our school district, right? At least one parent, so that you can be able to take the information back. So bienvenidos al comité de School Health Advisory. Nosotros reunimos cada posible cada mes, ¿verdad? Para darles información tocante la salud de los niños, del distrito y de la comunidad. Es requerido que también recordemos cada sesión que tenemos, cada junta que tenemos. So gracias por estar aquí. ¿Cuántos padres tenemos que son nuevos al comité? Okay, muy bien. So nunca he venido a una junta. Muy bien. So les, ¿verdad? Los invitamos que sigan viniendo a las juntas y que, ¿verdad?, nos den la información para que podamos mandarle la información de cuándo va a ser la próxima junta. Yo me llamo Zulema Solís, soy la directora de servicios de salud de aquí de CSJ y también la coordinadora de este comité. Okay. So today we're going to have mental health services, a practical guide for parents. So we'll have that as part of our School Health Advisory Council meeting today. And we're also going to hear from our police department chief, Rolando Garcia, and Mario Flores, who's with the security department. And I will just go over like some brief information with you all. We also have our minutes here, and I'd like to briefly, you all should have these available to you at your, at least one per table. And so if you all can go over those, because we do have to have the minutes. So los minutos están presentes ustedes de la próxima junta, ¿verdad? Que hablamos de nuestra clínica de Valle, que tenemos una clínica aquí para nuestros estudiantes. Y pueden leer los minutos de qué hablamos y los tenemos que aceptar al final de la junta. Okay. También tuvimos a Ms. Mary Cavión y Tina Díaz que hablaron de Children's Defense Fund y cómo nos pueden ayudar para registrar nuestros niños en los programas que hay disponibles para la comunidad. Y también tuvimos a Wellness Policy, que es Laura Garza. So si pueden leer eso, que al final vamos a tener una foto, o si hay cambios que necesitamos hacer a los minutos, los hacemos a ese punto. So if you can please go over the minutes, we have them in English and Spanish available to you, and we'll make changes if we need to at the end of the meeting. Okay. But we are, like I mentioned, we're going to have these topics. Also, our district always participates in a community challenge that's held between January 9th through March 5th. Every year we've been participating in this community challenge, and we've been doing really well. We've been excelling in our, and for our size of a district, we've been doing a really great job. So I wanted to inform you all of that challenge so you all can also participate in it. On your agenda, there is an actual link, a website where you can go in and register. And so any activity, it's to promote healthy eating, exercise, right? So any activity that you yourself are doing with your child or that you see as being done as a campus, you can take pictures, upload those, put that information on there. And as a school district, we get points, right? And then it's a challenge that's held throughout the state of Texas. So you can always also reach out to Ms. Valerie Garza. I'm not sure she's here today. She can give you additional information on that as well. Sí, padre, so, les quiero repetir en español, ¿verdad?, que tenemos un challenge en el estado de Texas que nos permite, ustedes como padres, miembros de la comunidad, que se registren. Ese link está en la tienda y pueden poner retratos de cuando hacen ejercicio con los niños, cuando coman algo saludable, pueden poner retratos y todo eso. Acumulamos puntos como un distrito y es como más que nada una cosa, ¿verdad?, que motiva a nuestros niños, a la comunidad, a comer más saludable, a hacer más ejercicio. So los invitamos, ¿verdad?, que también tomen, se registren para esto y que nos ayuden al distrito para ganar otra vez, porque hemos ganado muchas veces o queremos seguir ganando. Más que nada es the recognition, right, that we're winning, that we're a healthy community and want to continue to be a healthy community. So I invite you all to do that.
We also, Health Services continues to host vaccine clinics, me along with my team here. And we'd like to invite you all to that as well. It's, they're completely free, they're open to the community, we don't turn anybody away. If you all have not received your bivalent vaccine, you can receive that. That is the new vaccine that contains the Omicron variants, right? So it's different that it offers an additional protection for you. Okay, so we're hosting clinics, always stay tuned to our social media because you can see when we host them. We're actually hosting them right here, just like the office where it says PSJ Health Services. That's where we host our clinics. We host them in the evenings from 5:30 to 7 p.m. And like I said, they're completely free for the community. So any grandparent, any parent, any child, any student, any employee of the district is welcome to come and get their vaccines there. Okay? We do have them at certain dates and we always advertise on social media like I mentioned. So please, you know, let your campuses know that we're continuing to host these clinics. And we have all the dates on the agenda for you, or actually we put them on an extra little flyer for you, so you should have them. Does somebody want to read out the dates of the clinics? You want to read out the dates? Oh, it has the two next dates. For today. Oh, for today. Okay, so what was it on? So, Do you have extra ones? Extra dates? Flyers. Extra flyers, yes, they're right here, you can come get one. And then we also, I guess the one we're not put on the flyer, but we have another clinic set for January 24th, January 25th, and Saturday, January 28th. Okay, so lo voy a repetir otra vez en español, okay? Okay, so tenemos, seguimos teniendo clínicas de la COVID vaccine, ¿verdad? Aquí en nuestra oficina que dice PSJ Health Services, están después de toda la actividad que cobramos. Lo que pedimos es, si ya tiene vacunas, que traiga la información por usted, ¿verdad? Para apuntárselas allí. Si no, si ya perdió la carta o algo, lo podemos buscar en el programa de MTRAC y descubrir si cuál le falta, ¿verdad? A usted, a su niño, a los abuelitos de la comunidad. Es gratis para todos. Tenemos la bivalent, que es la nueva vacuna que tiene, que no tiene protección tocante la Omicron variant, ¿verdad? So, ¿verdad? Seguimos teniendo clínicas, vamos a tener una hoy de las 5:30 a las 7 aquí en la oficina y vamos a tener otras más, va a ser la semana que entra, el martes y el jueves, enero 24 y 26 de las 5:30 a las 7 y también el sábado de enero 28 a las 9 a las 11. Y por favor no lleguen a las 7 porque anoche es cuando llegó toda la gente a las 7. Lleguen más temprano así, ¿verdad? Acabamos, ahora sí, yo sé que también trabaja, ¿verdad? Y por eso las decidimos hacer más tarde para que puedan, para poder darle más a más personas. So, por favor, invite a sus, ¿verdad? Todos los de sus escuelas, ¿verdad? Díganles de la formación, la de la comunidad. Ok. Es todo lo que tengo y vamos a, ¿verdad? Otra vez, we'll open the minutes at the end of the meeting. And we do have for the next, do we have the date for the next week? Not yet, right? Oh, we do have it? When's the next week? Okay, so la próxima junta va a ser miércoles, febrero 22, y posiblemente aquí, si no, en Napa, right? It'll be at Napa. Si algo cambia, si no, nos volvemos para acá, okay? Pero si no, va a ser en Napa. Pero es que nosotros les avisamos dónde va a ser la próxima junta. So, ¿alguna pregunta? A question? Okay, so let's go. Yes. Just need a couple more chairs. Can I grab them from outside or somewhere? Or? Yes. We'll get some for you. Okay, yeah, so we're going to go ahead and get started with our first presentation brought to us by Ms. Virginia Sainz. She's our director of science. Thank you, Ms. Solis, for inviting us. I come from the Counseling and Guidance Department. I'm the director. I oversee all the counselors and I do oversee three of our LDCs. And today we're going to be talking about an important topic. It's called mental health. Mental health, it's a, you know, an illness, and it's and we understand that everybody has, you know, different problems, but it becomes a problem when it's really affecting you. Like, we know that it affects some of our students, some of adults, and if it affects you, like, with your work or with school or building relationships, then that's where we're here to
about it so that you could get help. Okay, so, I'll go ahead and say it in Spanish. Soy la directora, Ms. Gina Sainz, y hoy vamos a hablar de un bien importante tema que se llama salud mental. Yo comprendo que ustedes, unos estudiantes o unos adultos, tienen situaciones bien difíciles, ¿verdad? Pero sí, está afectando como tu trabajo o para hacer como unos hacer amigos o como los estudiantes, si está afectando su escuela, concentrar y hacer sus tareas. Entonces, aquí en PSJC sí tenemos muchos servicios, ¿ok? Y también tenemos consejeras licenciadas, so, tenemos tres. Y hoy voy a presentarle un experto que ella sabe mucho de este tema, se llama Mrs. Alma Acevedo, so, ella va a darte más información, ¿okay? Buenos días a todos. Antes que nada, quiero darles las gracias por la oportunidad que me dan para estar frente a ustedes y hacer esta presentación. Ok, so it is an honor for me to be in front of you presenting something that is very important for us in the mental health program, right? It's our well-being, our mental well-being. And so this is a practical guide. We're going to be talking about some little, we're going to give you some ideas of what to look for when you are suspecting that you, a family member or a child, is suffering from any of these disorders that we're going to be touching on. So the purpose of this presentation, the purpose of this presentation is for us to help us to understand what is mental health and why it's so important for us. We know, we hear a lot about mental health. We hear a lot about, you know, different disorders that are affecting us, and we need to understand what's the difference between positive mental health and when there is a disorder. We also want to provide basic information to identify mental illnesses and those that are more common, that the ones that we have seen as professional counselors within our district, for example. We're going to provide tools and some skills to develop some coping skills for us or for our students. And also, we're going to know the different resources that we have here within the district. So, el objetivo de esta presentación es primeramente comprender el concepto de salud mental y por qué es tan importante para nosotros. Últimamente hemos escuchado mucho en los medios sociales, en la televisión, la salud mental, pero muchas veces ignoramos cuál es el concepto de salud mental. Y también, ¿por qué para nosotros como profesionales en la salud es importante este tema? También vamos a proveer información básica para identificar enfermedades mentales que son más comunes, las que hemos visto como profesionales dentro de nuestro distrito, lo que hemos visto que es más común entre nuestros estudiantes. También el propósito es para proveer herramientas para desarrollar ese destrezas de afrontamiento, es decir, si por ejemplo alguien está sufriendo de ansiedad, ¿qué podemos hacer para ayudarle a esa persona a que su ansiedad disminuya o pueda ser más manejable para esa persona? Y conocer las diferentes fuentes de apoyo que nuestro distrito ofrece. Gracias a Dios, nuestro distrito ha puesto en la salud mental una de las prioridades, ha sido una de las prioridades para nosotros, donde ya se creó un grupo de un equipo de educación socioemocional del que soy parte. La agenda de hoy es, primeramente vamos a definir cuál es la salud mental, qué es, qué significa, cuáles son las características de una salud mental óptima. La importancia de tener una buena salud mental, ¿por qué? ¿Cuál es el impacto de tener una buena salud o una mala salud? Las causas de los trastornos mentales. Y vamos a discutir, como se había dicho, las cosas
aspecto espiritual, un aspecto intelectual, nuestro trabajo, nuestras finanzas, todo esto forma parte de nosotros. Esto nos define como personas. Y hablamos de salud mental cuando estamos en un estado óptimo, cuando todos estos aspectos están balanceados, están en buena comunicación, están en armonía. La definición que nos da la Organización Mundial de la Salud es esta. Salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. So the definition that we have from the Health and Environment, World Health Organization, I had to think about it, is as follows. Mental health is defined as a state of well-being which an individual is conscious of his own abilities, has the capacity to confront tension or situations that are stressful in our daily living, and also they can develop or do a job in a productive and productive way and is capable of doing a positive impact in the community. So when we're talking about mental health, we're talking about these aspects in our life. They have to be in a perfect balance. Our physical, emotional, social, occupational, intellectual, spiritual aspects in our life, they all tend to be, when we have a positive mental health, they all are in a imbalance. They are working, interacting in a homogeneous environment. So whenever we are facing a situation that throws one of these aspects off, that's when we can start developing mental illness or mental disorder. So cuando estos aspectos están fuera de balance, cuando podemos entrar en una situación donde se puede empezar a desarrollar un desorden emocional. Why is it important? ¿Por qué es importante la salud mental para nosotros? Y vamos a ver algunas estadísticas. ¿Por qué es importante? Uno de cada cinco adultos tiene una condición mental. So, in this room, one of each five might be developing a mental disorder, a mental condition. So that means that in our classroom, for example, a classroom of 25 students, one of every five is going through something that is, developing into a mental disorder. Uno de cada cinco jóvenes entre los 13 y los 18 años tienen una condición de salud mental grave. One in every five of the our students between the ages of 13 and 18, they have already a serious condition, a serious mental condition. Uno de cada 30 jóvenes que sufre de los efectos del desorden de estrés postraumático. So, in every 30 students, one has had a really detrimental experience that has caused them to have post-traumatic stress disorder. De los jóvenes que se encuentran dentro del sistema judicial de justicia, los que están en la juvenil, por ejemplo, en la cárcel juvenil, el 70% de ellos tiene por lo menos una condición de salud mental. So 70% of our students that are in the juvenile system, they already have a serious illness. 50% de las enfermedades mentales en adolescentes surgen antes de los 14 años. Before 14, 50% of these mental illnesses have been developed in our students. And depression is one of the disorders that we're going to be talking about. It's the third leading cause of illness. También una de las, la depresión es una de las, la tercera causa de muerte entre los jóvenes y los adultos, pero también es la tercera causa o enfermedad mental más prevalente entre los jóvenes y los adultos. El suicidio es la
muerte entre los jóvenes de 14 y 29 años. So depression can lead to suicide, and suicide is the second leading cause of death among people between 14 and 29. So como pueden ver, la salud mental es un tema muy importante para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros compañeros de trabajo, y sobre todo pues, para nosotros aquí en el distrito. ¿Cuáles pueden ser las causas de los trastornos mentales en adolescentes? What are the most common causes of a mental illness or a mental disorder amongst our adolescents? Cambios físicos, emocionales y sociales, development, they start growing puberty, and the changes that come with it, physical, emotional, and social. Problemas socioeconómicos, our financial status can affect our kids and their mental health. Maltrato, whenever there is some type of abuse, whether it's verbal or emotional, even mental, that can be physical abuse. That can lead to some of that mental disorder. Violencia en las calles, violencia intrafamiliar. Violence within our families or outside in the community. Presión social, social peer pressure. Exploración de su propia identidad. Our adolescents have been exposed to a lot of things, and right now they are having problems with finding their own identity. Sometimes they are being questioned themselves, how they feel about themselves, how they identify themselves, you know, as in comparison with others. So, la exploración de su propia identidad, ahorita nuestros estudiantes están pasando por mucha presión y mucha información que hay en los medios de comunicación donde les hacen cuestionar su propia identidad sexual. Ellos no saben cómo identificarse, si es un niño, una niña, o puede ser binario. Hay tanta información que está causando mucha pregunta en cuanto a su propia identidad. Enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades como la diabetes. Algunas veces nuestros estudiantes son diagnosticados con diabetes a muy temprana edad, y esto les puede causar un cambio en su y en su estado emocional. Chronic illnesses like diabetes can cause a lot of depression amongst our kids. And like I mentioned earlier, social media is one of the areas that have impacted our students. And stigmatization, discrimination, and exclusion. Hemos visto también que muchas veces los niños dentro de sus esferas sociales en la escuela o en la comunidad han sido estigmatizados. Esos mexicanos o esos migrantes o esa persona que es de color oscura o que los discriminan o que los echan a un lado, los hacen a un lado, los excluyen de las situaciones, puede causar también algunas situaciones. Yes, and that's something that we're going to talk about towards the end because I want to provide them with a resource that we have here in the district. I just wanted to kind of like go over some of the symptoms. But yes, our district is prepared. We have, like I mentioned earlier, we have the social emotional team, and it's comprised by a group of people. We have 3 LDCs. We have 2 LSSPs that also help with identifying certain things and guiding parents that watch you at home. And we also have the social workers that, you know, at times they start with your counselor. Yes, it always starts at the campus level. The counselors at school counselors are prepared to talk and, you know, interact with the students, give them whatever they support need. But if we see that it's something more serious, that needing more attention, then we have a process where they can report to us. Excuse me. Yes. How do you distinguish between
regular and more serious? The intensity, the length of time that a symptom has been present. Basically, if the counselor who is the first person to be with that student will determine if they need. So somebody needs to bring it to the school counselor at Hampton first? Yes, because the school counselor, like I said, they have the training to do interventions in the class of time or in the school level. Sometimes those problems can be, you know, helped and solved. So I can advise parents that if they feel that any of those causes are occurring at home, because let's say something happened with your child, you know, got into a fight or being bullied in school or anything like that, or maybe possible divorce at home, you know, then they need to bring it up to the counselor. Exactly. And they go from there? Yes. And if the counselor, like I said, you know, if they feel like they need more support, they do a referral, you know, and we start that referral process too, because to that point, they might take their kid away. You know, they don't understand the process. So you try and explain it to them and then guide them, you get them to that point where they can help. But the fear is a big part of it too, you know what I mean? Not understanding what's going to happen, you know, think of that answer.
los desórdenes emocionales más comunes y los que vamos a hablar, los que les digo que son más prevalentes en nuestro distrito, que hemos visto más, es el estrés, la depresión, la ansiedad, el desorden de estrés postraumático. Y vamos a hablar un poco de ellos en detalle. Y cuando vemos esta fotografía, ¿qué es lo que les viene a la mente a ustedes? ¿Qué es lo que les... la persona que está triste, cansada, tantas cosas alrededor? ¿Qué es lo que nos puede causar tantas cosas alrededor? ¿Trauma? ¿Puede ser un trauma? ¿Perdón? Deprimida. ¿Deprimida? O el estrés, ¿verdad que sí? Y el estrés, vamos a definir lo que es el estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física, se siente en el cuerpo, ¿verdad? Y puede ser emocional también. Puede provenir de cualquier situación diaria. Nuestros cuerpos están equipados a enfrentar situaciones que pueden ser retos a algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Pero, y eso es natural, es normal, nuestro cuerpo está equipado para eso. Pero cuando es algo constante, donde nuestro cuerpo está totalmente, que no hay un descanso para ese cuerpo, que está siempre en alerta, siempre está estresado, siempre hay tantas cosas que nos abruman, entonces es cuando ya se empieza a ser un problema. So, stress is a feeling of feeling tension, whether it's physical or emotional. And it can be caused by any, right? Our daily lives. A lot of times, how many times we oversleep? 5 minutes. And because of those 5 minutes that we overslept, we're rushing and we're like, oh my God, I cannot find this, I cannot find that. And the stress goes up and up and up, right? But once that situation is solved, we come back to be calm and, you know, we can go on with our day. But for some people, you know, things like that don't come down. They don't come down. They are always in that state of mind. They're always rushing. They're always stressed. So our bodies are prepared to deal with stress, but a short interval, right? I overslept 5 minutes, and now I'm rushing. I'm stressed because I need to. With my first client, I'm 8:30, and it's 8:25, and I'm in the middle of traffic. I'm stressed. But once that I reach my point, I should be calm. But with people that have stress, it doesn't happen like that. So the symptoms, we usually are irritable. We are very short-sighted, they say. ¿Verdad que sí? De repente nos enojamos. Cuando estamos estresados, ay, no me hables, déjame en paz, déjame, me concentro en esto, y ahorita te atiendo. ¿Verdad que sí? Así somos. Llanto sin razón. Sometimes when we are really stressed, we feel like crying and there's no logical reason. Because we're like up to here with the stress, right? And we just need an outlet. And we cry without an apparent reason. We tend to isolate ourselves. We tend to leave the crowd and be more like for ourselves. Nos aislamos bastante cuando estamos estresados. ¿Por qué? Porque algunas veces hasta nos estresamos de cómo vamos a hablarle a la otra persona, ¿verdad? Eso es estrés sobre estrés. Cambios en los patrones del sueño. Algunas veces, por lo mismo del estrés, sometimes we cannot sleep. Why? Because we have this thing that is very important in the morning. And, you know, I have to solve it, but I can't sleep. It doesn't matter, I can't get to the million sheep, but I'm not asleep. So algunas veces, there are some times donde, hay algunas veces que nuestro patrón de sueño se daña.
pasar, me van a correr, me van a... Y uno se empieza a hacer una maraña en la cabeza y luego ya no puede hacer nada, ¿verdad que sí? So we are worried excessively. And then sometimes it changes our eating habits. Sometimes we eat because we're stressed. We always reach out for the food, somebody food. Always stop eating because llega la comida al estómago y no puedo. O comes mucho o no comes. ¿Verdad? Esos son algunos de los síntomas que vemos en el estrés y también hay falta de energía. Si no estamos comiendo bien, si no estamos durmiendo bien, entonces vamos a estar todos fatigados al final del día. We will not have any energy left because we're not eating well or because we're not sleeping well. So stress can cause a lot of things in our body. And in some extremes, we can start using illegal substances. Algunas veces el estrés es tan alto que necesitamos algo externo para ayudarnos a manejar ese estrés y usamos alguna sustancia ilegal o el alcohol o el tabaco, algunas cosas que a lo mejor no son muy buenas para nosotros. Ahora, ¿cómo vemos esta persona? ¿Cuántos de nosotros nos comemos las uñas cuando tenemos ansiedad? Entonces, sí, ansiedad es otro de los síntomas, otro de los desórdenes que son más comunes entre nuestros estudiantes. Y hemos visto un incremento en cuanto al número de personas que están sufriendo de ansiedad entre nuestros estudiantes. Y esto lo hemos visto crecer después de la pandemia. After the pandemic, we saw an increasing number of anxiety. We have seen it in our students, and we have seen it in ourselves too. So, anxiety, o las personas que tienen, que padecen de desórdenes de ansiedad, frecuentemente muestran una preocupación que es de naturaleza intensa y persistente de situaciones cotidianas. Frecuentemente presentan episodios repetidos de ansiedad, y estos episodios de ansiedad son tan intensos que pueden conducirnos a tener un ataque de pánico. Entonces, people that suffer from anxiety, they can have, you always see them worried, preoccupied about anything and everything. We see it in the kids. I forgot my homework, my teacher is gonna, I'm gonna flunk the class because I forgot the homework, and my teacher is gonna, she's not gonna let me participate in this and this and this. And they start they always create a big negative picture. And it's so bad that it starts making them or causing them a panic attack. So, la ansiedad es algo que también está muy prevalente entre nosotros también como adultos. Pero se imagina si para nosotros puede ser difícil de manejar esa situación, imagínate cuánto difícil puede ser para los estudiantes. So, los síntomas pueden ser emocionales y también se manifiestan de una manera física. Vamos a ver más esto. When we're talking about the physical symptoms, we're going to be talking about, the symptoms that we can see, they can be emotional or physical. When we talk about the emotional symptoms, we are talking about fear, anguish, they're always, worried about, it's not just I might get in trouble, it's they feel tense, they are nervous at all times, biting nails, they're restless, they can be irritable también, pierden el temperamento,
Spanish? Doesn't matter. Doesn't matter? Stress is a part of all of our lives. Estrés es parte de todos los días nosotros. La veo ahí en las escuelas, la veo como adulto. ¿No hay alguna una sugerencia o algo de tener una clase así como he requerido matemáticas en las clases, una clase enseñando a los niños cómo copar con el estrés y cómo resolverlo en vez de nomás estar tratándolo después que se hace el daño? A mí, tenemos que hacer un esfuerzo sobre eso. ¿No hay algo así que es requerido o que están pensando? Una clase como dice. De hecho, las consejeras, nuevamente, las consejeras a nivel escolar, ellas tienen ese entrenamiento, ellos tienen un rito que tienen que seguir. Y es en sus grupos pequeños, en su clase de grupo, ellas presentan diferentes temas. Y se lo digo porque yo vengo de una escuela primaria. Pero no es una, es algo que se hace cada 3 meses, se hace cada no es algo diario, no es una clase. Por el número de clases se tiene que dar por lo menos una vez por semana o una vez cada 2 semanas esa clase. O sea, como padres pueden pedirles preguntarles a sus hijos que aprendieron, ahora fueron a consejería. Como las consejeras tienen ese contacto con los estudiantes, ellos pueden ver quién necesita un poco más de intervenciones, no se pueden formar grupos y tener ese grupo por ejemplo de ansiedad, de estrés o cómo manejar esas situaciones. Sí, y también es a nivel grupal, o sea de clase a nivel grupal, un grupo más pequeño y ahí yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice el señor, porque en las primarias, en las escuelas primarias, como de primero a quinto, pues sí tienen el consejo, pero yo creo que lo requieren aún más, como que en los niveles más avanzados. Sí, también es un currículum que es de pre-K hasta 12. So, en middle school y high school, ellos tienen como un period que se llama advisory, pero el lunes hasta como Thursday hacen lectura. So, aprenden mucho de lectura de leer. Y los viernes es para consejos, es las lecciones. Entonces, ¿y seguido les dan eso? Cada semana. Ese nombre como el Southwest se llama Hog Time. Y el Bears es Bear Time. El Memorial es Wolverine Time. Y es cada viernes tienen diferentes de bullying, de safety. ¿Y son poquitos niños? No, es toda la escuela. Toda la escuela. Como en high school hay 2,000. Sí, pero o sea, los grupos cuando se imparten las clases, como en la primaria, grupos pequeños. Va una clase, yo te digo por mi hija, porque mi hija siempre me pregunta, oye mamá, ahora no digo el consejero, ¿qué es esto? Y está en 8. Y la chiquita también, soy voluntaria en la escuela de mi hija, y también yo he visto donde llevan al grupo y están ahí en clase y les motivan y les dicen, yo he visto, y no nada más es un grupo, es toda la escuela, pero el consejero se programa desde las 8:15 hasta la hora que termine para estar con todos los grupos. Y te digo que sí, porque, bueno, al menos a mí mi hija, si me dice, oye mamá, eso de comerte las uñas no está bien, y pasa, sí, porque yo me las como, entonces, por eso te digo, porque ella viene y me regaña, pero sí hay, depende de, no sé. Pregúntele a sus hijos, porque cada semana hay diferentes temas, diferentes topics, pero sí hay como unos estudiantes que los consejeros o los administration, como el principal, dice, sabes que hay 4 que están teniendo muchos problemas con el divorcio, entonces hacen consejos como un grupo, pero chiquito, y lo agarran de la clase, pero no va a ser una clase de core, va a ser un electivo, como una clase de art o una clase de PE, van a sacar el estudiante y van a hablar con ellos, porque no podemos agarrar los estudiantes de English y de history, pero eso sí se llama core. Entonces, después de la escuela, está conviviendo con los otros niños. Y había otros niños que agarran a la niña y
todo el detalle que tuvieron y ahí me ayudó la salud de ellos. Porque ella es especial, sin que yo le dijera nada. Entonces, ya después ella le vuelvo a preguntar, pero ¿quién te enseñó hoy? Me dijo que en la mañana la consola es la que les da las palabras positivas, les enseña el respeto. Qué bonito. Y eso es bonito. Y bueno, entonces ahorita que vas a estar tocando el tema, es verdad, o sea, estar inculcando. La pregunta la te da todos los días. Sí, esa cultura. Qué bonito. Yo quería compartir eso. Sí, gracias, gracias. Y en ese nivel, como en primary and elementary, las coseras usan como puppets, huevos, coloring, diferentes cosas para dar el elección, ¿verdad? You were a consejero. Y era como les decía, o sea, yo vengo de un background de consejera de escuela primaria. Entonces, como decía, tenemos un horario, tenemos un currículum que seguimos. Entonces, en ese currículum hablamos de bullying, hablamos de inclusión, hablamos de muchos diferentes tópicos, ¿verdad? Y esos temas los presentamos primero en clase y cuando vemos que alguno, porque tenemos ese contacto con esos niños, si vemos que alguno está batallando con alguna situación como de respeto o como de mostrar amabilidad o bondad para alguien, y vemos que en otras clases también está ese problema, tomamos esos pequeñitos, como dice Miss Sáenz, durante una clase electiva los podemos tomar a nuestra oficina, hacemos un grupo pequeño y vamos por esos skills. Si es, ese grupo pequeño puede ser de 8 a 12 semanas cuando estamos trabajando con ellos para que ellos puedan adquirir ese trait. Can it become an elective, a required elective for something starting from the beginning, maybe this grade or something? The more you teach them, the more often, the better they're going to become at solving problems later on in high school if you start young. Okay, at the middle school level, you see all those things that you put on there that cause stress are happening at the middle school. They happen all over the place. And you have a child that doesn't know how to cope with it. But yeah, you might have an effort with the counselor, but I think if there would be a class that teaches you every day how to cope with this, how to prepare with the test, how to cope with the fact. Yes, and I'll go ahead and answer to that, to the balance. That's a good point that you're saying, but like specifically coming from a counselor, they do those lessons once a week, like I said. They do literature Monday through Thursday, and then on Fridays they do those lessons. But the counselors also give trainings to the teachers. They have counselor cafe for parents, and they have counselor cafe for teachers. And so they train the teachers because the teachers see the kids every day, 8 hours at a time. So they tell them, look, this is what you need to do. When you're teaching, you have to bring the kids together to do groups. You have to, the kids have to learn how to share. The kids have to learn how to work with teams, you know, just different things like that, and the teachers get trained as well. So we're all in it together. So on the socio-emotional learning, we've been training the teacher a lot because the kids are seeing that every day. Even when they read a story, they're reading a story about a character, and the character's crying, and they talk about that. You know, things that you're feeling, sometimes you feel that way, you know, that. So the teachers are going to do it through English, or they do it through math. Like, you know, so you're right. The kid needs to hear it over and over again. And with all due respect, ma'am, I'm not trying to be argumentative or anything. It's just I see a lot of kids go through it within the schools, and if there's a way you can help them, teachers are awesome. I love teachers. The only thing is they have a big, their plate is super full, super full. They have to turn in reports. They have to get through the curriculum, and kids are out of control. You know, it's a lot. And then on top of that, I mean, a lot of them will say, well, I have to take my battles and then survive this year, right. You know. But how you're saying, like, that class, there is a class, but then the counselors teach the teachers to see those signs, like the signs that she was saying about stress, depression, stuff. So then the teachers could tell the counselors, the student, and stuff, because you're right, there's a lot of students. They have, like, 25 or 30 students. And you know, and I even think, not only the students, but as adults, if there's a class that we can go to that can help us reorganize our priorities or something to help us with stress,
you know, but if it's already starting at the children's level, by the time they become adults, they'll be able to create a new awareness, a new culture, handle things better, you know. Maybe not let it get to the next point where they're scratching themselves and cutting themselves. So, quería invitar a todos en la en el campus, en las escuelas, tenemos counselors que cada mes los counselors dan un meeting, es una junta para los padres. Unas veces hay 20 padres, otras veces hay 20. Nosotros comprendemos porque ustedes tienen muchas cosas en el schedule, ¿verdad? Pero cada mes es, hay diferentes temas. So, para hablar con nuestros padres y también ellos hacen eso, el counselor café a los padres, a los maestros, y entonces también hacen elecciones para ellos. So, tenemos como dos minutos para acabar esta presentación, para seguir con la otra. So, si tienen alguna última pregunta, muchas gracias por la presentación. Una última pregunta, porque ya nomás dos minutos para conseguir con la otra presentación. He hecho una copia de la presentación y había algunas disponibles. Sé que no vamos a pasar a decir todo lo demás, pero en esas copias, al final de la presentación, hay los recursos que tenemos en el distrito. ¿Cuántos de ustedes no alcanzaron esa copia para poder hacer unas copias y dar? Yes, some are requesting that actually. Yes, so I can make that right now. Okay, I already have it. So, and I can bring them to you all. Okay. Okay. Because ya no tenemos tiempo. Oh, you need one? Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Es precisamente donde, de nuevo, el primer contacto puede ser el administrador de la escuela, puede ser el consejero. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, siempre pueden mandar un correo electrónico a esta dirección. Llega a las, al Mesa Science y Mesa Science se puede poner en contacto con la consejera dependiendo del campus donde estén. Ustedes tienen el acceso de ir a la escuela y pedir una conferencia con el consejero también y pueden pedir servicios, ¿verdad? Decirle su preocupación y los consejeros pueden venir a atender a su hijo. El equipo socioemocional está compuesto por los consejeros con licencia, los psicólogos escolares especializados, ellos hacen evaluaciones para, por ejemplo, si vemos algún comportamiento, ¿verdad?, que necesite alguna evaluación. Ellas son las personas a quienes podemos estar en contacto con ellas para que ellos puedan evaluar y puedan tener ese apoyo para la maestra para que pueda trabajar más apropiadamente con el estudiante y con ustedes que pueden hacer en casa. Y también a los especialistas de los servicios wraparound, que son los trabajadores sociales, que ellos pueden atender con algunas otras necesidades que puedan tener, por ejemplo, han perdido su hogar, si han estado en una situación difícil, ellos pueden ayudarle a conectar con los servicios que necesitan. Y pues nosotros como consejeros profesionales pues estamos proporcionando el apoyo para en el aspecto emocional y mental, psicológico de los estudiantes. Entonces ahorita voy a mi oficina, hago las copias y me lo preparo. Okay. Otra cosa que quiero decir es que los servicios que nosotros proponemos
gusto hacia ustedes. That's the most important thing. The most important thing. Okay, without further ado, right, we have Stephanie here, and he brought some of his team members to help talk to us today. Hopefully, they'll give us, provide us with a lot of information. And Chief, ya que es el distrito que también, muchos distritos tienen sus servicios, ¿verdad? Solo va a hablar hoy, so hay que darle la atención de nosotros. Hello everyone. Las otras personas que han venido a las juntas te has dicho o me han preguntado a traer las drogas que estamos tirando en las calles con los niños y qué es lo que están afectando. Right after we start our presentation or finish our presentation, you're more than welcome to come up and see what we're looking at. This is stuff that we actually see, and this is narcotics that is very dangerous. Las drogas de hoy son como las drogas de antes, que era la marihuana, cocaína. Ahora todo es haciendo un lab, un lugar con químicos, con diferentes cosas que cada droga es diferente, no sabes qué tanto va a estar en esta cuando van a ser otra y a lo mejor va a estar un poquito más alta en el proceso. Tenemos oficial. Ultra conscious, I, for the most, I work with a lot of the bar elementaries or any building that's associated with the district. The high schools and the middle schools have their permanent officers, but if they need my help, I'll respond as well. Yo trabajo con las escuelas más chiquitos y más hay oficiales que están encargados de los high schools y los middle schools, pero si me piden la ayuda, yo voy para ayudarles. Si traen preguntas y no quieren llegar a la escuela, tenemos la oficina del departamento de la escuela y pueden llegar allá y yo hablo con ustedes uno a uno. Y si quieren venir varios, yo hablo con ustedes. De tocar de las preguntas que traen. Kind of going off topic of your questions earlier about, you know, the teachers noticing stress and stuff. X-Men, we call him X-Men. Say, I'm an X-Men. X-Men is really good. He goes visits the elementary campuses, starting from the bottom. And if he sees somebody, he'll treat them for lunch. He'll sit down with them one-on-one and just sit there and, hey, what are you doing? What's going on? How can we help you? So we're doing that as a department as well to help out. Well, hopefully if we get better at coping with stress, they don't have to turn to that. Yeah, and that's true. But that's something that, going back to your question, you know, it can't just be on the teachers. Yes. It's with us now, too, because the teachers probably are having the same symptoms of stress that these kids are building up from the bottom, okay? And this is Officer Aaron Riojas. He's part of our canine team. This is Amigo, his canine partner. Amigo was purchased last August. Being very attentive. He was purchased last August to start becoming our own in-house preventative measure of trying to keep these drugs off of our campus. Amigo and his partner. Amigo, visita, van a las escuelas. Just out of the blue, they won't say when they're going and comienzan a hacer sus revisas. Amigo nomás apenas tiene 2 años. 2 years old, long-haired German Shepherd. Really, really good nose. The room right now has the odor of Willie Bees, the frisky thing we have. So his nose is probably like, I want some of that too. But he's trained on 5 odors. He's trained to detect heroin, cocaine, marijuana, ecstasy, and methamphetamine, which is the 5 most common drugs that we see down here in the back. Los 5 drogas que él puede detectar es marihuana, cocaína, methamphetamine, ecstasy, que son the ecstasy pills, and what's the last one? Heroin, heroína. Y puede ser en líquido, polvo, cualquier. Más si tiene el olor, él va a detectar eso. Para él es un juego para buscar las drogas,
está buscando el, el, el le dicen un Kong. That's his toy, and that's what he's thinking he's going to find, and that's going to be his reward when he finds it. So, for example, this is cocaine. This was seized as part of the case that we had. You know, pretend it's locked up or hidden, que está escondido, inside the classroom or in a backpack or whatever. Él va a buscar y detective. So ahí cuando se sienta, se está dando que ahí encontró algo. Hey. Puede ser lo más menos de drogas que si es un pedacito más de marihuana, él va a tener. Okay, eso es algo que el distrito estamos haciendo para prevenir las drogas que entran a las escuelas y estamos buscando por donde quiera. Suelta y ahorita contento, allí se puede quedar con su frente. Porque ya ganó. All right, so THC vape pens, Xanax, and fentanyl. That's what we're looking at right now. Long gone are the days of finding regular marijuana grass and, you know, green leafy substance where kids nowadays are staying away from that. ¿Por qué? Why? Why are they doing that? One, marijuana, the old marijuana, I call it now, when you smoke it, it has this odor. It's very strong. Tiene un olor que entra en un cuarto y ya saben, están fumando marihuana. Okay? Esos nuevos de THC vapes, nomás es puro vapor de agua. Y no tiene olor, no tiene nada. So, esto es más, sí, pero porque sacan todo el concentrado de la marihuana planta y lo ponen un aceite y lo ponen aquí adentro y ahí es donde lo fuman. Y puede estar adentro de su clase y no vas a ver humo, más a ver un vapor y se dispara. Ahorita le enseño un video de eso. No tiene olor, nada. Pero todavía sí va a levantar el olor porque tiene el aceite de marihuana, es concentrado, es más potente. So, él todavía lo va a levantar. So, después de todo, puede venir a pasar a mirar estos. Pero Xanax son los pastillas que son pastillas controladas y sí se pueden dar por doctor, pero también lo mismo lo están haciendo, ¿cómo se llama? Counterfeit. Oh, de mentira. Yeah. Sí, son de mentira y están poniendo la última fentanyl. And fentanyl is. Eso. Como no es Xanax, es de verdad, es fentanyl, otra droga, ¿verdad? Y más a lo que dije. Como si lo clonara. Sí, sí. No, no era, no, los pastillas no están hechos en un laboratorio, están hechos en México y le ponen esto. Le agregan como diferentes drogas, ¿verdad? Le pueden agregar o le pueden hacer, dicen que es esa pastilla, pero es otra cosa. No, es un chiste, no question. Y por ejemplo, también el perro lo huele cuando lo hacen en dulces, porque sí, eso es lo que hace. Sí, ahorita le enseño los herbos que también estamos encontrando ahorita. Y por eso voy, estoy enfocando de estos tres, porque estos tres es lo que estamos mirando ahorita, en la comunidad, en escuelas, en todo. Pero el fentanyl también lo están poniendo en los vape pens, poquito. Y cuando lo están
fumando, pues se están dando overdoses y ahí caen. Y cuando caen, caen. Ahorita les enseño un video para tratar un poquito gráfico, pero ahí caen donde están. Y es todo. Disculpe, como en las tiendas, como en el dólar y eso, venden en negocio igual como pruebas para hacerle a los niños, como de marihuana y eso, casera. ¿Verdad? También son reales esas pruebas y sale cierto. So, los que venden ahorita son de CBD, que tienen menos de 0.3 de marihuana en él. Por eso es legal. Are you asking? No, no, no. Oh, drug test. Dollar Tree sí jala. Pero le dimos información en uno de los papeles de una compañía también que hacen los drug tests y son más mejores. Como los niños ahorita están chiquitos, ¿verdad? Pero ellos son más grandes, los puedo llevar, ¿no? Si les hagan pruebas. Sí. Y también puede comprar ese examen también en Dollar Tree o Walmart, como dice. No van a checar todas las dudas porque si son sinceres, ¿verdad? Hechos en laboratorio, a veces no se encuentran en ese examen. Y nada más hay para algunas marihuanas, también hay para algunas drogas. Hay diferentes. ¿Y las venden así en las tiendas? Sí. Yes, sir. ¿Are big tents allowed in school? No. No, they're not. So if they have tobacco or THC. If they have a 17 to the office. Yes. Yes, ma'am. Sí. Oh, okay. So, él preguntó si estos son legales aquí en las escuelas. No. El THC, que es la marihuana, y también es la esto es ahorita lo que estamos mirando con más de la científica con el apoyo de la policía de Alamo, de la nueva tarjetita, ganamos con una persona que estaba vendiendo estos tipos a los estudiantes de nosotros y le tomamos la operación. Le sacamos estos tipos afuera de su casa. No es legal, pero es más diferente. Para hacer arrestos tenemos que ganar el IP address, de dónde viene. Pero muchas de estas cosas también vienen de China, de México. So, el DEA y los federales están tratando de pescar estos antes que se sí. So, es muy difícil. Pero ahí es que necesitamos el apoyo de ustedes. Ahí es donde todos los niños tienen teléfonos ya. Cada vez en cuando buscan qué es lo que están ordenando, qué es lo que están mirando, qué es lo que tienen en el teléfono. Nosotros checamos muy bien Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp. El Facebook donde se le pone es Vapen. Y ahí te sale Vapen Nearly y ahí comentan. Y ahí salen en Facebook, hay muchos que andan vendiendo. Fascinan, ellos están encontrando muchas otras cosas, con social media, como lo dice el Chief García, we ask for your help to look at the challenge, esto con otro de gesto, we
mejor muchos padres no más tienen el teléfono, vean la historia, vayan para atrás, y no visito. Hay bastantes apps que los tapan, pero ahí están metiendo cosas, y están informando. At what age can they smoke nicotine? Like, can they purchase nicotine? The age went up to 21. Yes, it used to be 18. They can't buy cigarettes. Yo, yo no les voy a los 18 años ya no pueden comprar cigarros. Y They have, there are several other districts here within Hidalgo County that have their own police department, okay. But a lot of them don't. But going back, está preguntando si los otros distritos tienen policía también. Sí. Nosotros apenas estamos empezando, como la policía de Edinburgh, de los distritos, tienen casi 100 oficiales. Apenas nosotros estamos en 24, pero estamos creciendo cada año, cada año. Pero lo que yo quiero es no tanto que vamos a tener oficiales en las escuelas que van a encorsar, van a estar. Nosotros vamos a estar parte de la comunidad de cada escuela para ayudar y a prevenir. No queremos arrestar al niño y ya se acabó, ya terminó todo, ya se fue su vida. Vamos a trabajar con ellos, vamos a hacer todo esto, a enseñarle qué es qué es lo que puede pasar si lo arrestan por esto. Porque la diferencia de marihuana y estos vapes, THC, el mensaje que estamos tratando de poner es que arrestado por marihuana normal es algo bien menor. Muy menos, casi como ganando un ticket. Pero cuando arrestamos a gente por the THC day, es una felonía, porque la marihuana es concentrada, es aceite, es algo más potente. So, la diferencia es que a tener una felonía cuando tienes 15 años, y la primera, que es lo que va a ser, ya no puedes ganar college scholarships, pues, todo eso ya se cuenta. So we're trying to educate them, you know, this is a difference, this is a misdemeanor, this is a felony, you don't want to have that, okay? So, you know, it's something that it's very, very hard to get them to understand. So, los oficiales, tengo oficiales en las escuelas, las high schools y the middle schools, I have an officer there. So ellos dan presentations throughout the semester, throughout the year. Como X-Man, si lo miran otra vez, X-Man, ¿cómo estás? X-Man está encargado de las escuelas en la área de FAR y en los oficiales no pueden ir. So él da presentaciones. If you see our Facebook page, we're always doing some sort of presentation in the classroom. A los estudiantes, la consejera is the one that sets us up. Like the counselor, the teachers are the ones that goes in. Right now we have the biggest topics in bullying and any type of illegal substance that's going inside. The elementaries that I've seen, it's the cigarettes that carry nicotine in my grade level. The middle schools and high schools have a different issue with the vapes, but mine that I've seen are nicotine. And they're usually drugs that maybe a nicotine pen that they bought at the local store that the older brother got. A younger brother or younger sister get a hold of it, and they take it to the school. So if you guys have kids that are older and are doing that, tell them to be very careful how they handle it, because their siblings are looking at it, and they're trying to get it. And most kids are just interested, and they want to show their friends that they're doing it. So that's what I've been facing in my schools. It's not very high numbers, but there are numbers to exist. Like she's mentioning about they come in there for forms. And like she keeps saying, they're constantly developing, they're developing. And the older crowd doesn't know what they look like. And I've talked to a few teachers and they're like, I had no clue what that was. I thought it was whiteout. So just look at it. If you have any doubt, call the officer. And if the officer has no idea, then we'll call the chief. And we
we have resources to talk to and get the answers we're looking for. And if we're running through a place that we have that it's nothing at the end, at least it was nothing. I'd rather find out a little issue, find out when the issue is really small, and fix it when it's out of hand, and then we gotta really get into it. Do you have yearly meetings with teachers showing them the new things that came out this year that they should look out for? My contacts are not the counselors. They're my number one contacts, and then the principals. And they always book me in. And I have no problem going into any classroom at any time. Sergeant Jose Garcia, he's the one that sets me up with the presentations. But I can talk all day and try to educate as many kids as possible. And if the parents want to come over, I'm okay with that. If we have a parent meeting at our middle school, and we have parents, can we invite one of you guys to come and show our parents so they can see what to look out for at home? Just going back to the comment she said, que tenemos our own police department, los oficiales de nosotros. Antes, porque estamos en Far San Juan Alamo, la policía de Far los mandaba un oficial, la policía de San Juan, la policía de Alamo, y ellos no tenían, weren't committed, they weren't bought in the way our district officers are, because we work for the district and we want to make sure that everybody gets that. So ahora que tenemos los oficiales de nosotros, estamos en las clases más, estamos caminando the hallways, you know, we're in and out of the campuses para vigilar, to make sure we have that presence there. Okay. The next one is Xanax. Si pueden poner atención como así como lo están mirando, así es como lo están vendiendo. Venden las pastillas 5 por $20. Anytime you see it on social media, it's 5 for $20. I mean, they make a lot of money off of it. So the way these work is that pueden tomar asina, you can take a pull. You can take it whole and you get the full effect. Or they call them ladders, they call them bars, Xanax, but you can see how there's four and fours. You can break off. Pueden tocar el pedacito y nomás te tomas un poco. ¿Cuántos caritas? Pero, now that fentanyl is around, estamos encontrando que estos pastillas lo están haciendo en México con fentanyl. So, si toman un pedacito nomás, ahí caen. Imagine if se toman todo, y qué es lo que va a pasar. Estamos viendo muchos niños que como que les dan ataques eléctricos, ¿verdad? Cuando es un resultado muchas veces por la droga. So, nunca han tenido, ¿verdad? Nunca han tenido convulsiones, pero les da como una convulsión. Y es porque han tomado algo que posiblemente, como dice Shin, tengan otra cosa, ¿verdad? So, that one's the one that you guys need to look out the most, because it's easier to hide, you can put it in your pocket, whatever, but lo que estamos mirando ahorita es que las pastillas van a tener fentanyl, los que están vendiendo. The ones that you buy a prescription from the doctor and you get them at Walgreens, Walmart, pharmacy, or whatever, those are okay, but the ones that están trayendo de México are coming laced with fentanyl. So what is fentanyl? Yes, what is fentanyl? What is it made of? Fentanyl is another thing that's a pharmaceutical. It's algo que was created for surgery so that you would not feel the pain when it was down. It was like another form of heroin, but it's very, very potent. And as usual, when you start using marijuana, then you go to cocaine, then you go to heroin, and then you start, the high isn't there anymore, quieres algo más. And they started using fentanyl, which is crazy. So, el mensaje que le voy a dar a ustedes, si encuentran algo de Xanax o un vape en la casa, hable a la policía local. Don't even bother touching it, because I don't want you guys risking, if it's laced with fentanyl, que nomás tocándola, ustedes van a tener algo, una reacción. Porque este video era un oficial que alzó a alguien. Sí, just don't know that.
just opened the door, nomás abrió la puerta del mueble que la persona estaba manejando, y ahí cayó. He ingested some of the fentanyl, and he passed out. Sí,
abrir, que es donde no, mi niño, obviamente, muchos padres, no le estoy echando la culpa, pero queremos trabajar juntos porque hemos nosotros tenido de lo que estamos viendo. Eso lo agarró, eso lo agarró de aquí de la escuela, y es cuando nosotros dijimos, por la sabe lo, what it looks like, what, you know, what it is. So then it's just a regular pill, something that they find in their pill, in their bathroom. Can you tell us some of the symptoms that they exhibit, like after using? So as you saw with the officer, he passes out right away. His heart stops beating. He just stops breathing. He goes into a, you see it, the fingers start, like if you get a bad concussion, they're getting super straight. It's very, very bad. It hits your brain right away. So you gotta be careful. You don't know if he's having a seizure or if something else is going on. Or something else. But you can give him CPR until something. Yes. Right? Yes. It's something where, let's say for example, that would have happened at one of our campuses. Los, las enfermeras que están ahí están buscando, están mirando qué es lo que está pasando, por qué está así. Tenía historia de esto. Has he had history of seizures before? No, he hasn't. Okay, what's causing this now? Los guardias que están en esa escuela están buscando, did he have drugs on him? Did he have something else? Did he take something that was normally prescribed to him and he may be having an adverse reaction? So todo esto se está haciendo en un tiempo y rápidamente to try to find out before we even start deploying our camp. So casi todo el tiempo va a tener like a downing effect. No va a estar bien. Depende cuando usen, ¿verdad? Eso es lo que van a ver cuando ya se pasan de 10 minutos, es cuando comienzan a hablar de emociones o se desmayan. Y pierden la conciencia.
her question, she can, like, what she's saying. Es una pregunta, ¿qué es lo que estamos mirando en las escuelas de nosotros? En middle school, en elementary. En middle school estamos mirando los big tents. And specifically the K big tent. Specifically the K brand. I don't know why, no sé por qué están usando esa. A ver, estamos tratando de saber si es algo que nos pueden ordenar y nos mandan el día siguiente, pero... The ones we're seeing are the cake, which are these here. Cake brand bacon. Y tienen diferentes sabores. That's how they sell it to the kids. Tienen sabores como dijo de mango, strawberry, y es perfecto. Sí, nomás el... Por eso que los niños que están viendo más seguridad en las escuelas, están viendo más policías, ya saben, ellos no lo van a traer a la escuela, ¿verdad? Son los que vemos bastantísimo de esto, ¿verdad? Cada distrito va a tener sus problemas con estas drogas. Pero yo digo, como nosotros tenemos policías, tenemos seguridad, ustedes como padres chequen en sus casas también, ¿verdad? ¿Qué pueden tener en su casa? Y por ejemplo, sí, nunca llegamos, nunca anunciamos que vamos a llegar mañana. Es algo que... De repente entra el perro hacia los salones. Sí. Otra pregunta, pues no es sobre eso, pero hablando sobre armas. En las escuelas de aquí no hay detectores, ¿verdad? No. No hay detectores. Sí, porque por ejemplo, ya ven lo que pasó en Virginia, no sé si puede la niña o niño. ¿El de 6 años? Sí. Con la maestra. Ya. Yeah. Es algo que. ¿A poco no habrá recursos para poner un detector? Ahorita en Austin con el gobierno está, that's one of the Senate bills, is that they're going to make mandatory, van a hacer que las escuelas compran esos equipos y nos van a dar el dinero para hacer eso. Pero nosotros como el distrito estamos buscando todo, ahora que tenemos la policía de nosotros, estamos mirando qué equipo queremos comprar. So, un equipo que estamos buscando es un vape detector y más para pa la droga. Es algo que se va a mirar así, como el fire thing. It's just a detector, como el fire alarm o fire detector. Pero cuando pues vamos a poner en los baños, cuando cambia el aire, detectan que están fumando ahí específico de vapes. Los van a dar mensaje a la administration y mensaje para la policía de nosotros. Y oiga ciertas palabras también como pistola, droga, algo así, también va a dar un mensaje. En la experiencia mía en la escuela, lo que ha sido más efectivo para combatir y contra drogas es que de repente entra el perro y que no anuncie nada. Yeah, y eso de volar. Yeah. Es bien efectivo. Pero yeah. Porque los salones, a mí me pasó un día, se ponen hijos, porque la mañana para los papás. Yo digo, no hicieron nada porque en los salones no hay cámaras. Para la privacidad de los niños, pero pues a la vez yo pienso que tengo que haya cámaras adentro de los salones. O sea, ¿por qué no? Es algo de la ley que dice que no puede haber cámaras en los salones por la privacidad de los niños. Pero así por dice usted que no hay cámaras en los salones, en los pasillos sí hay cámaras. So these are
actual a posting that our security team found, being posted and passed around to our kids. They try to get them through social media, they try to get them through Facebook, they try to buy the stuff. This is another one that, our security team found. I see it's Doritos, different tie-ins that you know it's going to be, but it looks just, se mira normal, se mira como normal, like Doritos or papas fritas. Está bueno, por eso voy a terminar, gracias por, tu atención. A cualquier momento necesita algo, nomás habla del cuartel de policía a nosotros, y vamos y hablamos con ustedes como parientes o con sus niños. Ahí estamos para ustedes. Gracias, amigo. Para que sepan, toda esta producción, este video está en YouTube, va a estar en YouTube. So, para que ustedes puedan acceder a sus compañeros de las escuelas, que aquí pueden ver también para aprender esta información. ¿Hay algo, hay algún cambio de los minutos que han visto que tenemos que cambiar? Okay, so all in favor of the minutes, que queden, ¿cuál está? Okay, all opposed, same sign. Ok, muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima. The right time.